Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Lluvia de este jueves 21 de marzo del 2019 desde Nueva York, les decimos buenos días a todos, un abrazo ferviente desde la Gran Babel de Hierro a cada uno de nuestros amigos que nos siguen día a día, de lunes a viernes, aquí en la plataforma de Eco News Agency, martilloyclavo.com, y en todas las redes sociales donde llega la señal de nuestro trabajo. Buenos días, David. Buenos días, América. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Buenos días, República Dominicana. Desde Eco News, un saludo para todos los que nos siguen en Noticia al Instante. Bien, queremos agradecer ya la presencia de Katia Rousseau en nuestra plataforma. Gracias por acompañarnos. Buenos días a Pilar Pichardo, César Núñez. Buenos días a Danilo Almanzar Acosta. Buenos días a Juana Tejada, Vega Teddy Nicauli. Buenos días a Milenia Altagracia Ruiz. Una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho. Enriquece a aquellos que la reciben, sin empobrecer a aquellos que la dan. Toma tan solo un momento, pero su recuerdo a veces dura para siempre. Buenos días a todos, dice Milenia Altagracia. Buenos días a Maricefa Reyes, gracias por acompañarnos este jueves. Danilo Almanzar, el próximo regidor de Moca, pero con carácter de lo que dio origen al regidor altruismo y honorífico. Bueno, Danilo Almanzar anuncia su candidatura a regidor por Moca. ¿Y cuántos regidores van por Moca que hayan salido aparte de Danilo, aspirantes? David, ¿tiene algún dato de eso? No. Eso vamos a hablarlo en el transcurso del programa, porque también hay algunas situaciones con relación a la alcaldía y con relación también a los diputados y senadores. Ok. Gracias, Maricefa Reyes. Buenos días a Luis Díaz, Milenita. Bueno, ya mencionamos a Milenita y a Luis Cruz. Gracias por acompañarnos. Titulares de este jueves de entrada. Dice que Pichardo responsabiliza a Nicolás Maduro por la detención de Roberto Marrero. Temen más detenciones. Guaidó exige la liberación inmediata de Roberto Marrero, detenido por el SEBIN. Funcionarios del SEBIN detuvieron a Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó. Eso fue esta madrugada. Es la noticia que está corriendo en este momento en los principales periódicos del mundo. La detención del segundo en la línea de Guaidó. Guaidó exige la liberación inmediata de Roberto Marrero. Belén Marrero desconoce el paradero de su hermano Roberto Marrero tras ser detenido por el SEBIN. Dice que le pusieron dos fusiles y una granada, dice Guaidó. El mensaje de Roberto Marrero justo antes de ser detenido por el SEBIN: no se detengan y oigan al presidente Guaidó. Funcionario del SEBIN detuvieron a Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó. El régimen coloca más contenedores para bloquear el puente Tienditas. O sea que en esta vez puede que le salga más cara la sal que el chivo a Venezuela. SEBIN allana la residencia de los diputados Roberto Marrero y Sergio Vergara. Sembraron dos fusiles y una granada. Unidos por apagones en la promesa incumplida de Chávez y Maduro sobre el sistema eléctrico nacional, una fotocopia años tras años. La arremetida de Hugo El Pollo Carvajal contra Padrino López tras revelaciones de teniente de DGCIN. Debería ponerse las botas y detener a Maduro. Eso es por Venezuela. Vamos a ver otras noticias. Zimbabue sigue aumentando las cifras de muertos, de 102 a 139 por el devastador ciclón Idai.
6 muertos y 30 heridos de gravedad al explotar una planta química en China. ONU calcula que el ciclón Idai en Zimbabue ha dejado al menos 2,8 millones de afectados. UEFA anunció los próximos 34 embajadores que estarán en la Eurocopa 2020. Mike Pompeo aseguró que Washington tiene una obligación moral de enfrentarse a fuerzas hostiles. Bueno, hoy es día de la poesía. Un saludo y una felicitación a los poetas de América y del mundo, incluyendo los poetas gritones de Dominicanas, aquellos que se creen poetas pero no escriben poesía. ¿Qué tiene David por ahí? Bueno, en Dominicana, tenemos algunas informaciones importantes. Por otra, una de las informaciones más importantes que tenemos es que Bernardo Vega dice que Estados Unidos ejerce presión e injerencia a la administración del gobierno de Danilo Medina. El historiador dijo: el presidente Trump no ve con agrado las relaciones diplomáticas y comerciales que tiene el gobierno dominicano con la China popular. Política de medio ambiente en la República Dominicana en total fracaso. Deforestación al país, quema de árboles para producir carbón, desaparecer ríos y arroyos, sequía en toda la isla es por la agresión al ecosistema y las autoridades no hacen nada. Delincuente desde la cárcel dirigen atracos, secuestros y otras diabluras a incautos ciudadanos. Utilizan teléfonos y bandidos para cometer dichos crímenes. Y eso que la Fiscalía y Organismos de Seguridad del Estado conocen de esas barbaridades, pero no dicen nada. Bueno, un estudio de trabajadores sociales determinó que trata de personas no es más que migración ilícita. Familia venden hijas para viajar al exterior para prostituirse. Esta acumulación se da entre el tratante y hermanos, padre y hasta con la madre de aquellas mujeres que son reclutadas para hacer el arte de la prostitución. En estos momentos parte hacia los Estados Unidos el presidente Danilo Medina, donde se reunirá mañana con el presidente norteamericano. El próximo sábado, atención, el próximo sábado, también se tiene información de que Medina Sánchez se reuniría con funcionario chino en la República Dominicana. Es decir, después de la reunión con Trump, que mañana viernes, el próximo sábado, entonces habrá una reunión con funcionarios de la República Popular China. Saque usted sus conclusiones. Frente Amplio dice que pretensiones reeleccionistas es la puerta hacia una tiranía. Dicen que la movilización del pueblo evitaría tal desgracia. Estas y otras informaciones las comentaremos en el transcurso del programa. Adelante, director. Ni una caricia a la fuerza. Pa-pa-ra-ra-ra. Hay caricias lindas. Hay caricias feas. Con gente chiquita. Con gente mayor. Pero siempre, siempre solo y solamente con la gente que yo quiera. Con la gente que yo quiera. Déjame, déjame. Con la vida y el respeto. Si alguien me toca y eso no me gusta, eso no me asusta. Solo digo basta. Y si a eso no me atrevo y no me decido,
voy y pido ayuda a un buen amigo. También esa amiga puedo ser yo. Y juntas diremos no. Y juntas diremos no. A toda caricia extraña, a cualquiera con esa maña. No tengo que ser siempre cariñosa y educada con la gente descarada. No tengo que ser siempre educado y cariñoso con tanto hombre mañoso. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Tengo el derecho a decir no, no, no y digo no. Yo digo no, tengo el derecho a decir no, 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 gracias, pero no, no, yo paso y digo no. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. El problema no es que nos mientan, es que le creamos. ¡Qué país, mi país! El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea con países del bloque y latinoamericanos, se reunirá el próximo 28 de marzo en Quito, Ecuador. La reunión a nivel ministerial tendrá lugar a unos 40 días de que expire el plazo dado el 7 de febrero en una reunión similar del grupo en Montevideo, Uruguay. De hecho, se refiere al trabajo del Grupo de Contacto como el único que vale la pena considerar, la única iniciativa política existente que tiene acceso ante todo a los diferentes actores dentro de Venezuela, dijo al anunciar la reunión la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en un video divulgado en su cuenta de Twitter. Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela destacan logros de la delegación de la ONU que visitó el país. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra. Diputados del Poder Legislativo venezolano manifestaron que durante la visita de la delegación de las Naciones Unidas al país, los funcionarios lograron constatar la realidad que afecta cotidianamente a los venezolanos. El parlamentario Marco Bozzo denunció que los representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tenían una agenda secuestrada. Nosotros hemos hecho el llamado a la señora Bachelet de una agenda mucho más equilibrada, más objetiva, que pueda tener las visiones de todos los sectores de la sociedad y no solamente de un sector político en minoría que hoy usurpa los símbolos del poder. Estados Unidos condena la represión de los derechos humanos en Nicaragua por parte del gobierno de Ortega, nos informa Tony Khan. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Paladino, señaló este lunes que Estados Unidos condena la continua violencia y represión del régimen de Ortega contra el pueblo nicaragüense, incluida la detención arbitraria de cientos de manifestantes pacíficos y la violencia contra los medios de comunicación independientes el 16 de marzo. Estados Unidos continuará instando a la rendición de cuentas de aquellos que han demostrado un desvergonzado desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entre tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra en Washington. El lunes hizo una sorpresiva visita a la sede de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y participó en un encuentro en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Hoy martes se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y un tribunal salvadoreño condenó a 16 años de prisión al sacerdote José Adonai Chicas Campos, procesado por abusar sexualmente de un menor de edad, y se ordenó que pague $1,200 en concepto de responsabilidad civil. Adonai Chicas, de 58 años, era el encargado de una pequeña iglesia del municipio de Zaragoza, al sur de la capital de El Salvador. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. A los compañeros aquí en la plataforma, vamos arriba. Gracias y buenos días por estar a Miguel Rodríguez, que se unió también a la plataforma. Yubelkis Castillo, buenos días. Paula Delgado Martínez, gracias. Dulce Milagros, Ben Cosme, Jay Bautista, Miguel Rodríguez, buenos días desde Columbus, Georgia. Gracias a Dani Rojas, Sonia Matos, El Macho Pereira, Dulce Milagros, Ben Cosme, muy buenos días. Gracias por venir a la plataforma, por acompañarnos temprano en la mañana. Bien, todo listo en la Florida para la reunión mañana del presidente Donald Trump con otros dignatarios, en los cuales se tratará diversos tópicos, y parece ser que la plataforma principal de la reunión
será Venezuela en Mar a Lago. Ya la todo el servicio de inteligencia bordea la zona en la Florida para este encuentro que dice que integrarán Bahamas, Haití, Jamaica y Santa Lucía. Finalmente invitaron a Jamaica y a Santa Lucía, que apoyan, dicho sea de paso, al gobierno de Maduro, Jamaica y Santa Lucía, mientras que Bahamas y Haití y República Dominicana apoyan a Guaidó. Mientras mañana es la reunión con Trump en Mar a Lago, hoy Marco Rubio se encuentra, llegando esta mañanita temprano, en Haití, donde sostendría reuniones con altos funcionarios haitianos del actual gobierno. O sea, una reunioncita en Miami y otra reunioncita en Haití. En Miami está Trump y en Haití está Marco Rubio, que es de los niños lindos de Trump. Pero aparece una tercera pieza para el triángulo, que es el hijo del aceite ricino de Bernardo Vega, que solamente ha servido a los intereses más oscuros de la República Dominicana y se ha hecho multimillonario a costa de hablar babosadas que le envían a enviar la gente del gobierno. Primero lo hizo Leonel y ahora lo está haciendo Danilo. Mientras el presidente Medina se va a reunir a recibir su boche first class en Mar-a-Lago, no bien llega a la Florida Quilengüita, cuando Bernardo Vega se destapa aludiendo una supuesta injerencia de los Estados Unidos en la política interna de la República Dominicana. Si bien es cierto, y lo dijimos ayer, y hoy Bernardo Vega nos da la razón, que esa reunión es para enmendarle la plana al gobierno dominicano, que un día es revolucionario y otro día es comunista, la peor metida de pata que puede dar un gobierno se va a dar precisamente esta semana. Una reunión el viernes y con los americanos, y una reunión con el viceprimer ministro de China el próximo domingo para fortalecer, según el embajador chino en Dominicana, las relaciones. ¿Qué indica esto? Que quieren los dominicanos pasarse otra vez de listo y están cucuteándole los testículos al monstruo que está medio despierto con el caso de Venezuela. Y cuando Bernardo Vega habla de la injerencia, Bernardo Vega sabe que después de Venezuela va a Dominicana, porque la plata de Venezuela está en Dominicana, invertida en torres, invertida en turismo, y una gran parte de la plata de Venezuela está invertida en la otra república, que es la Romana. Que los principales ejecutivos del cartel de los soles, propiedad de Padrino López y de Diosdado Cabello, se reúnen en la República Dominicana constantemente. Que gente de la izquierda más radical de América y del mundo se reúnen en la Romana con la gente de Venezuela, así como se reunió Mohamed Atta en Puerto Plata para dar el último zarpazo contra las Torres Gemelas de Nueva York. De acuerdo al informe de prensa que emite la Embajada China en la República Dominicana, el viceprimer ministro de China, Hu Chunhua, llegará el domingo a República Dominicana con el propósito de fortalecer las relaciones entre el gigante asiático y el país caribeño. República Dominicana y China establecieron relaciones diplomáticas el 30 de abril del 2018
Y el 11 de noviembre pasado, el presidente Danilo Medina visitó esa nación, donde intercambió con su homólogo Xi Jinping y firmó 18 acuerdos. La visita de Xinhua a República Dominicana, donde permanecerá hasta el martes, fue anunciada a solo horas de que la presidencia del país caribeño confirmara que Medina viajará a la Florida para participar en una reunión que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y líderes de 5 países de la región para supuestamente tratar la crisis en Venezuela. El embajador de China en Dominicana, Zhang Rong, publicó un artículo en el que afirma que las relaciones entre su país y República Dominicana son firmes y fuertes y están enfocadas en llegar lejos. Sostiene que en su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, República Dominicana y China se coordinarán para la salvaguardia del sistema multilateral internacional. Ayer le dije que la visita al presidente Trump en Mar-a-Lago no revestía importancia para los Estados Unidos de los demás países, sino de la República Dominicana. Y le ponen los otros para mandar un metamensaje y dar el boche completo con testigos. Los Estados Unidos vienen siendo informados por los servicios de inteligencia de aquí, llámese CIA y FBI, del rejuego y el coqueteo de la República Dominicana con los sectores más negativos en contra de Estados Unidos, entiéndase China, Rusia, Irán, Irak, Libia en su momento. Y eso comienza con Leonel Fernández, con Hugo Chávez, con Cristina Kirchner, con Evo Morales y con Daniel Ortega. Ellos, esos 5 delincuentes de la política, fueron los que abrieron la trocha para que Rusia y China entraran al patio de los Estados Unidos. Hoy, los rusos quieren chantajear a los americanos con el caso de Venezuela. Y no bien terminan de chantajear cuando ya China va de camino a Dominicana, en un momento que el más perverso de los habladores políticos de América, que es Danilo Medina, va a sostener una reunión con su carita de yo no fui, carita de pendejito. De hecho, yo tengo un disco que se llama precisamente así, El Pendejo, donde yo señalo una serie de cosas, pues le pongo imágenes a una serie de términos que usa el cantante mexicano para referirme a Danilo Medina. Entonces, Taiwán hoy, el ex embajador de Taiwán en Dominicana dice que China seguirá sonsacando a países con los cuales Taiwán mantiene relaciones diplomáticas, como pasó con la República Dominicana. Yo vengo diciendo hace un tiempo que después de Venezuela, la próxima partida en el dominó va a ser la República Dominicana. Y por esa razón hoy, Bernardo Vega se destapa acabando con todo, pero Bernardo Vega también ha sido un protegido de los americanos, que le han dado un trato muy preferencial al señor Vega. Y a última hora se ha declarado enemigo prácticamente de los Estados Unidos. Ese Bernardo Vega, que a través de una encuestadora ha favorecido al PLD, bebiendo vino, comiendo caviar, y en el peor de los casos, un quesito manchego, hablando de política, con algunos niños sobre el patio y algunas niñas al fondo de la playa. Ahora se destapa con esto de la injerencia, porque Bernardo Vega sabe, como lo sabe el presidente Danilo Medina, que la República Dominicana está en la mira. Y si a nosotros nos aplican
el principio que le están aplicando a Venezuela. Los dominicanos se van a morir de hambre. Porque ese pueblo no está pensando en nada más que en perico, en marihuana, en juca, en sexo, en dominó y en chercha. Es un país que se convirtió en una nación pelele, llena de apleplaos. Esa reunión del domingo con los chinos, después de haberse reunido con el presidente Trump, va a agrietar más las ya de por sí agrietadas relaciones de Estados Unidos con la República Dominicana. Unas relaciones que no andan bien porque el PLD es un enemigo confeso y convicto del gobierno dominicano. Vuelvo y repito lo que le vengo diciendo hace meses. Los funcionarios dominicanos y el gobierno dominicano son una puta sin panty. Y queda demostrado hoy, mientras mañana se reúne con Donald Trump, el domingo le abre la pierna derecha a China y tal vez la semana que viene le abre el trasero a Rusia, porque esa es la misión de Danilo Medina, servirle a la gente que él ama, que son los comunistas. Prepárense dominicanos, que lo que le viene no es bueno. Y van a llorar peor que Venezuela, lágrimas de sangre, porque van a ser convertidos en un verdadero sándwich. Un sándwich de un país que no vale una guayaba podrida porque nadie cree en las autoridades dominicanas. Adelante, David. Bien. Bernardo Vega dice que Estados Unidos ejerce presión e injerencia a la administración del gobierno de Danilo Medina. El historiador dijo que el presidente Trump no ve con agrado las relaciones diplomáticas y comerciales que tiene el gobierno dominicano con China. Bien, ahora yo me pregunto, ¿dónde está la asesoría de el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado? Porque si bien es cierto que el presidente Danilo Medina es el jefe de la política exterior y de que tiene que llevar esos cartones que se dan tanto en América como en la otra parte del mundo, pero tiene que tener la asesoría antes de emitir cualquier juicio, emitir cualquier opinión o resolucionar situación. Tiene que pedir opinión al ministro más cercano, en este caso es el secretario de Asuntos de Relaciones Exteriores, o ministro, como le llaman aquí en Dominicana. Pero ese señor no aparece. No aparece, y sin embargo, el presidente se ve muy apresurado y debe de asistir, ya partió a las 9 de la mañana de hoy, hacia los Estados Unidos, específicamente para la Florida, a reunirse con su homólogo, el presidente Trump. Creo que la reunión es mañana. Bien, pero el ministro de Relaciones Exteriores debió haber emitido un comunicado o haber emitido una opinión antes de la salida del presidente Danilo Medina hacia los Estados Unidos, para decirle, para edificar al país con relación a la agenda de trabajo que se va a desarrollar en esas horas en que van a estar reunidos los presidentes tanto de la Bahama, Jamaica, Haití y República Dominicana con el presidente de los Estados Unidos. Pero ni eso. No hay una delicadeza, no hay una falta. Es que el país no existe, campeón. El país no existe. El país no existe. Lo vendieron, lo hipotecaron y lo perdieron. El país no existe, por eso no. Para eso tenemos esos funcionarios, para edificar, para aclarar, para dar la opinión necesaria y previa a cualquier acuerdo que pueda arribar en los más si se trata de política exterior. Para eso tenemos el ministro de Relaciones Exteriores, pero ese voz no aparece, no dice ni esta voz que mía. Eso es pecaminoso, y mucho más pecaminoso que estableciéndose esa reunión ya para a partir de mañana en la Florida,
con el presidente Trump. Entonces el domingo tenemos otra reunión de carácter ya también internacional, es con el viceministro chino, que ya próximamente ya estaría el sábado en hora de la tarde en la República Dominicana para reunirse con su homólogo, con el presidente de la República el próximo domingo. Pero tampoco el ministro de Relaciones Exteriores ha dicho nada. Tampoco ha dicho nada el ministro de Relaciones Exteriores. Y eso crea temores en el país, porque lo que analizamos política entendemos que hay un choque de trenes, claro, entre la política norteamericana y la política china con relación a la República Dominicana. Claro. No tiene en medio, nosotros somos una especie como del jamón del sándwich. ¿Vale? Según Bernardo Vega, presionado por la injerencia de los Estados Unidos, pero por otro lado también presionado por la injerencia de los económica y diplomática del pueblo dominicano, de la República Dominicana. Es decir, vamos a ver, vamos a ponerlo claro, porque nos están metiendo en un lío. Claro. El presidente parece que no tiene asesores en materia de relaciones exteriores, porque eso es muy pecaminoso, que a una menos de 24 horas, reunido en la Florida, luego se haga una reunión también con los chinos, que es la contraparte de los Estados Unidos, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, de la contraparte. Entonces, eso no es, eso deja mucho que decir, ese tipo de cosas. Debió haber el ministro de Relaciones Exteriores aconsejar al presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, de que pospusiera esa reunión con los chinos para 90 días, 60 días, para un mes. Pero no, sí, en asunto ya de horas. Oye, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se quiere vender con eso? Que la República Dominicana, es decir, a través del presidente de la República, se le va a informar a los chinos qué fue lo que se trató con los Estados Unidos en materia comercial, en materia económica, en materia de estrategia. De y estrategia del mismo Venezuela, y del mismo Venezuela. Señores, hay una falta de delicadeza por parte de estos funcionarios del gobierno dominicano, claro, que han dejado solo a Danilo Medina. En materia, vuelvo y repito, en materia de relaciones exteriores lo han dejado solo y lo han metido un toyo. Eso va a tener grandes consecuencias. Esa reunión, luego de la reunión con el presidente Trump, reunirse con los chinos, eso va a traer graves consecuencias, porque ya los chinos tienen sus intereses plantados aquí en la República Dominicana. Para nadie es un secreto que ellos están enamorados de la bahía de Manzanillo, porque desde ahí ellos tendrían lo que se llama fácil comunicación con el resto de Centroamérica, Suramérica y Norteamérica, por esa bahía, que es una bahía eminentemente estratégica dentro de la geopolítica bajo el mando de los Estados Unidos aquí en América Latina, aquí en América. Entonces hay intereses ya creados, que también los Estados Unidos tienen el derecho de decir, pero venga acá, si nosotros somos de los principales socios de la República Dominicana y hemos invertido miles de millones de dólares para que se mantenga la estabilidad en esa nación, y se mantenga el sistema democrático y este tipo, ¿por qué me tienen que venir con este tipo de asuntos? Porque ahora son traidores. Oye, se la dieron a Taiwán. Es que son traidores. Eso fue lo que Juan Bol enseñó. Hay un problema, de carácter político de fondo, Bolívar, que yo creo que los Estados Unidos en cierta medida tienen razones de decirle al presidente que se ponga la situación clara, si somos o no somos, porque eso tiene que ser así. Eso no hay que ser un gran diplomático, ni ser un gran psicólogo, ni un sociólogo, para entender que si somos, somos, y si no somos, no somos. Eso es lo que está pasando sobre la política exterior de la República Dominicana, encabezada por Danilo Medina, sin el asesoramiento de su principal funcionario, que debería ser Miguel Vargas Maldonado, que es el ministro hasta ahora de Relaciones Exteriores. Yo creo que él
Él falló, el ministro de Relaciones Exteriores, en no aconsejar, en no dar algunas opiniones al respecto de cómo debe desenvolverse con relación a estas negociaciones o conversaciones que se sostendrá con el presidente Trump en la Florida y luego la reunión con los chinos que debió haberse pospuesto para dentro de 60 o 90 días y no hacer al instante, porque esa es una reunión de mal gusto. Hasta ahí, Bolívar. Bien, mira, hay que verla también en otra vertiente. Hay una crisis en Venezuela profunda. Los chinos y los rusos están en Venezuela y están mordidos en materia económica, que es por donde se está peleando ahora el lío este de Venezuela. Al llegar a un acuerdo, lo más prudente es que Rusia y China sepan que ya no pueden contar con Venezuela. ¿Qué le queda en el área? La República Dominicana. Y la República Dominicana tiene relaciones con China y tiene relaciones con Rusia. Pero hay otra cosa importante que hace a la República Dominicana más vulnerable aún con relación a la República Dominicana. 90% de los embajadores y cónsules de origen dominicano en el extranjero son estudiantes de universidades rusas. Y los gringos también lo saben. Si a todos los caminos conducen a que la República Dominicana sea metida en un malbound, porque los chinos, para garantizar la cercanía de los chelitos y los rusos que han perdido en Venezuela, van a posesionar todos sus recursos en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque teniendo la República Dominicana como soporte, podrían controlar lo que pasa en Venezuela para sus intereses y lo que pueda pasar en Puerto Rico en función de controlar la política exterior hacia las Antillas del gobierno de Estados Unidos. Una gran parte del comercio de Puerto Rico es controlado por el gobierno de China. Una gran parte. Fíjense que todos los caminos conducen a la República Dominicana, a esas potencias. Inmediatamente China y Rusia posesionen en Dominicana, nosotros vamos a absorber toda esa izquierda rancia y todos esos terroristas terminarían creando campamentos de entrenamiento en la República Dominicana. Al final del día, la República Dominicana la van a desaparecer porque va a venir un caos peor que el que hoy tenemos. Pero hay que agregarle algo más a eso. Es el hecho mismo de que el presidente Danilo Medina, en un afán desmedido por reelección, también está provocando la inversión que se hace en Dominicana por parte de Estados Unidos. Ya le dije a usted en días pasados que hoy en día hay un 70% menos de visas otorgadas a dominicanos en el consulado de Estados Unidos en la República Dominicana. O sea que apenas un 30% son las personas que están recibiendo el visado para viajar a Estados Unidos. El dominicano no piensa en China, no piensa en Rusia, no piensa en Irán, no piensa en Kuwait, porque el pasaje es muy caro y la distancia muy larga también. Entonces, todos los caminos de seguir el derrotero que lleva la política para América Latina indica que en cualquier momento los Estados Unidos dan marcha atrás y volveremos a gobiernos dictatoriales que podrían ser cívico-militares al estilo Omar Torrijos en Panamá. Que no le quepa duda a nadie. Que no le quepa duda a nadie. Porque todos los meses o cada 90 días hay reuniones de militares de América Latina que cuando no vienen aquí a Estados Unidos, lo llevan a Chile o lo llevan a Costa Rica. Y en última instancia, los reúnen militares
de alto rango de América Latina, lo reúnen en Panamá, donde reciben instrucciones que nadie sabe de qué se trata el trabajo que los Estados Unidos está haciendo con militares de esos países. Hoy precisamente, y eso comenzó antes de ayer, los Estados Unidos están haciendo entrenamiento aéreo militares en Colombia. Entonces, vamos poniéndonos las pilas y vamos despertando, porque después de Venezuela, el sartén con el aceite caliente terminará, quiera si o no, en la República Dominicana. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Seguimos, amigos, en el mundo al instante desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York, y en Dominicana, David Balcácer, reportando paso a paso lo que acontece en ese perímetro geográfico desde Dominicana a las Antillas, sumamente caliente en estos días. Gracias, Dani Rojas, Sonia Matos, El Macho Pereira, Dulce Milagros, Ben Cosme, buenos días, Luis Díaz, Máximo Padilla, Ramiro Guzmán, buenos días, Jay Bautista. Gracias por acompañarnos, Ángel Grullón, Natalio Martínez, Carolina Guzmán, Arlen Núñez, Soraya Almanzar. Dice Miguel Rodríguez, una pregunta que probablemente se ha hecho en este estupendo programa. ¿Ramfis es la única opción que tiene la República para, de alguna forma, aliviar o evitar ser la próxima Venezuela? Bueno, en el caso de Ramfis, Habría que ver, porque Ramfis prácticamente le han dado un golpe de Estado. A Ramfis lo tienen como al menos. Parece que le dio un capú el presidente del partido. Y a lo bajo, eso no ha salido a flote, pero a lo bajo se dice que Leonel Fernández podría ser el candidato del Partido Reformista y que estarían en negociaciones subterráneas y de aposento con Quique Antún. Yo no sé qué información al respecto tenga David para aclarar. Y con relación a eso, no solamente con Quique Antún, ha sostenido reuniones el señor Fernández Reinas, sino también con otros líderes de importancia del reformismo que no está en el gobierno. Okay. Él se dice que ha tenido contacto con Ramfis Trujillo. También se habla de eso. Son rumores que señalan que en el interior del país, de la República Dominicana, el señor Fernández Reina viene sosteniendo reuniones con diversos líderes y gente que podrían causar cierto impacto en la medida en que transcurre los días para fines electoreros y de conformar lo que se llama un frente direccionista, ya que será como un hecho que Danilo Medina, eso es lo que aspira, reelección, porque así lo han forzado la mayor parte de sus funcionarios que también quieren reelegirse. Eso es lo que hay. Bien, aquí hay un culebrón en el camino, y quizá aclare un poco a Miguel y a la radioaudiencia. Número uno, si a Leonel lo forzan a abandonar el PLD, entraría por el Partido Reformista o por una coalición de gente, si no es que Danilo juega una ficha especial con José Fran Peña Gómez, el hijo de Peña Gómez, que amarra una serie de partiditos. Si Ramfis Trujillo no cruza, entonces Ramfis Trujillo podría ser un candidato a senador o a diputado. Y hay un plan de encerrona, que es cerrar la puerta del voto del dominicano en el exterior. Y para eso ya se está trabajando en Nueva York, que es donde está el mayor grueso de dominicanos que votan en las elecciones. ¿Qué se ha hecho? Bueno, eso lo hablamos ayer. Han reducido el personal de la Junta Central Electoral
hay un caos en la Junta Central Electoral, los documentos no aparecen, los vagos de la Junta Central Electoral en Dominicana no están digitalizando las informaciones que se le solicitan desde Nueva York, desde España, desde Canadá. Entonces están creando un pandemonium para que llegue el cierre y no hayan las condiciones para emitir el voto en el exterior. Al cerrarle la puerta al voto del exterior, entonces le dan un respiro y un apoyo a la reelección de Danilo Medina con la anuencia de la presidencia de la Junta Central Electoral en Santo Domingo. Mientras aquí reducen el personal, te abren una sola oficina, aparentemente gratis, en el 130 y Broadway. Pero en otros sitios como Queens, Brooklyn, New Jersey, no hay oficina de la Junta Central Electoral. Cuando usted llega al consulado, que es donde están las oficinas de la Junta, es tanto el arroz con yuca que hay ahí, que todos los errores de la Junta lo está cobrando el consulado dominicano, sin que tenga que ver nada con la Junta Central Electoral. Pero la gente ocupa la silla del consulado, la silla de la Junta, hay una gallera dentro del consulado, hay un caos a la hora de uno ir a buscar cualquier documento al consulado y no a la Junta Central Electoral. Y cuando tú hablas con la administración de la Junta en el consulado, te dicen que ellos no pueden hacer nada porque todo depende de Santo Domingo. Pero se da otro caso, y es que hay cantidad enorme de dominicanos que van a la Junta aquí a buscar documentos, hasta con documentos de gente que ha fallecido, para violentar normas y reglas de las leyes de Nueva York y de Estados Unidos. Pero eso también lo calla la Junta Central Electoral de allá y de aquí. ¿Qué debe hacer el consulado para evitarse que se desgrane todo más de lo que está? Pedirle al señor Castaño Espaillat que le saque la Junta de ahí, coordinar con el ministro de Cultura, Selman, que fue cónsul y conoce el problema de la Junta en el consulado, y que esa Junta la lleven de día a una de las oficinas, uno de los cubículos del Ministerio de Cultura, de la Casa de la Cultura, la 145 y Broadway, para desalojar el consulado y evitar que las autoridades de Nueva York un día se metan al consulado a averiguar cosas de diabluras que están pasando ahí y que violentan las normas internas de las leyes de Estados Unidos. Entonces, todo esto, lo único que persigue es fortalecer la reelección de Danilo, romper el voto del dominicano en el exterior y de hecho llevarse a los diputados de ultramar, que no significan nada más que un gasto innecesario, con 7 vagos que compraron una curul y nadie sabe dónde están sus oficinas, porque no han hecho nada. En los periodos que han estado, no han hecho nada absolutamente. Nada, nada, porque ellos compraron eso. Esa finca que le vendió Leonel Fernández, la compraron, y esa finca le costó millones de dólares al gobierno dominicano, que se ventiló a través de Félix Cabrera. Y ahora Félix quiere ser senador por Salcedo sin nunca haber hecho nada por Salcedo. Entonces todo eso es parte de ese andamiaje. El objetivo fundamental es sacar a Leonel Fernández del PLD, porque ya el PLD no existe. El PLD le pasa lo mismo que le pasa a la República Dominicana, no existe. Si usted toma lo que está mandando en el gobierno, ninguno tiene una trayectoria política a lo interno del PLD, y nada más hay que irse a los archivos de YouTube o a los archivos de Facebook o a los archivos de Google y ver las fotos, la foto de Juan Bosch cuando comenzaron, la foto de los muchachos que comenzaron en los pueblos a vender el periodiquito aquel que vendían por peso, porque el PLD fue secuestrado por una camada de delincuentes, depredadores del erario público. Observen el ajo, quién lo maneja, la gasolina, quién la maneja, la tala de árboles, quienes lo manejan, y son todos dirigentes del PLD.
Observen los diputados y senadores que tenemos, que ni capacidad cultural tienen. Y el país, amemao. Así de simple, amemao. Entonces, por ahí que anda el juego. Esperemos a ver. Yo no tengo ninguna esperanza en un cambio en Dominicana, porque no hay líderes. Muerto Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer, no hemos producido uno solo. Y los líderes que pueden surgir son mostrenco, el caso de Moreno, tipo elitista, acomplejado, sin principios. Un día dice una vaina y otro día dice otra. Le tiene asco a los pobres, no va a los barrios y quiere ser presidente de la República. En el caso de Ramfis Trujillo no tiene un despegue en los últimos días, porque lo han ido acorralando y al final lo traicionaron. En el caso del PRD, bueno, acabamos de escuchar a David hablando sobre el asunto del canciller, que es el presidente del PRD, y miren qué tipo de asesor tiene el gobierno. Y el PRD, la estructura de lo que era el PRD, no es ya ni sombra del PRD, Peña Gómez, don Antonio Guzmán, Winston Arnoja, Jacobo Masluta, ni sombra. Los comunistas dominicanos, bueno, ¿qué decir de esta camada de vividores? La mayoría de esos tipos cobrando en el gobierno 150, 200 mil, hasta 500 mil pesos, comunistas. Gente que en el pasado lo veíamos como líderes de la izquierda. Y hoy son asalariados del gobierno, calladitos, sin romper un plato, con una boinita a la izquierda, con una camarita al hombro. No salen de la zona colonial, viendo las turistas, vitillando las turistas. Y son revolucionarios. Y una camada de pseudo líderes que tiene el gobierno, que no creen en nadie más que en ellos, no creen en equipo, no creen en estructura, no le dan espacio a nadie. Y con razón Balaguer le llamó los come solos, porque eso es lo que son, come solos. Danilo habla mentira, habla mentira, habla mentira, habla mentira, y la gente se lo aplaude. Entonces, ¿a dónde va el país? No hay salida. No hay salida. Es un país que perdió sus sueños, que perdió sus ilusiones, que perdió su norte, que perdió su brújula. Y si allá afuera, en Dominicana, no hay líderes, en el exterior lo que hay son simirigullines, mojoncitos de chivos que se creen líderes. No leen, no investigan, no luchan por un cambio, no hay una agenda política a trazar, no solamente política, no hay una agenda en ningún renglón. En ningún renglón. Entonces surgen figuras de la noche a la mañana que se creen los dueños, amos y señores de todo. Aquí el único que vive fuñendo la paciencia es Máximo Padilla. Después que usted encuentra en Moca y el Cibao, el único que vive fuñendo la paciencia es Guancho Compré. Entonces, ¿qué usted espera? En la capital, el único que vive fuñendo la paciencia y no es de la capital, es el Pachá buscando peso. ¿Y qué usted espera? ¿Y qué usted espera? En el show del mediodía, cada quien tiene un pedazo del pastel. El PLD, el PRD, el PRM, el Partido Reformista, la Guardia, la Policía y uno que es independiente. ¿Y qué usted espera? 90% de la diplomacia internacional dominicana estudió en Rusia. Piensan como comunistas. ¿Y qué usted espera? En Nueva York, el máximo dirigente dominicano es boricua. Oiga eso, el máximo dirigente dominicano es boricua. Rubén Díaz, señor. ¿Y qué usted espera? Cirilo Moronta, después que murió su mamá y antes de eso, pero después que murió su mamá, Cirilo prácticamente desapareció porque lo noqueó la muerte de la vieja. Él quería mucho a su mamá.
Y además Cirilo últimamente le han dado en la madre. Lo han desgranado. Aquel negocio fabuloso que era 809 fue convertido en un ventorrillo. Y después de ser convertido en un ventorrillo, que lo desgranaron con el ladrón, ladrón a todo el que venía y se metía al 809. Ahora el 809 pasó a ser una especie de tarantín. ¿Eh? El negocio de Félix Cabrera, ni hablar. El United Pala desapareció. Ahora nos estamos yendo a la iglesia cienciológica con Germán Batista y ahí están concentrando a todo el mundo pescando incautos. Entonces, ¿qué tenemos? Nada. Y encima de eso no queremos leer, no queremos educarnos, no queremos orientarnos, no queremos estar al día con lo que pasa. Hay un afán desmedido de buscar dinero. Y ahí es que están los dominicanos buscando plata. Consiguen plata, pero no tienen calidez, no tienen clase, no tienen la suficiente capacidad. Tienen la plata, pero pasa vergüenza cuando va a un negocio. Va a un negocio de 5 estrellas y cuando pide el menú, lo primero que llama es arroz con pollo, chicharrón de pollo con totones y una Coca-Cola. Dígame usted. ¿Qué le parece, doctor Bacaz? Pues, muy bien. ¿Qué tenemos de noticias internacionales? Nada, ya acabamos. Son las 10. Ok, pero se fue rápido este momento, ¿eh? Nada, luego mañana es viernes, sí. Mañana hablaremos sobre la falta de visión por parte del ministro de Relaciones Exteriores en el caso dominico haitiano, donde se han perdido los mojones en toda la línea fronteriza y los haitianos hacen lo que les dé su bendita gana. Por un lado agreden a los guardias, por otro lado se meten masivamente hacia acá. Y territorios que son dominicanos, ellos alegan que son de ellos. Y de ahí esas confrontaciones entre el éxito nuestro y parte de la población haitiana, bajo la mirada indiferente del gobierno de Haití y de las autoridades policiales de allí. Pero todo eso es producto de dejar hacer por parte del ministro de Relaciones Exteriores, que no tiene una política clara con relación a lo que es la línea fronteriza y por qué se han perdido los mojones en esa franja que divide a la República Dominicana de la República de Haití. Eso lo hablaremos mañana. Bien. Un nuevo análisis. Bien. Gracias a Pilar Santos, Soraya Almanzar, a Irma Modesto, Manuel Ruiz, Milenita Altagracia Ruiz, María Cristina Alonso, Carolina Guzmán, María Marisol Bencosme, Fabia Vidal, El Macho Pereira, gracias a Jay Bautista, Miguel Rodríguez, dice Miguel, increíble, entonces la República Dominicana no es un país para irse de retirada en estos instantes, wow, qué mal, ahí sí se van, Michelito, nada Miguel, Costa Rica, creo que es la mejor opción ahora mismo. En Dominicana, invertir en Dominicana es perder la plata y perder el tiempo. Lo amamos, queremos el país todo, pero no hay condiciones. Además que allá todo es un asalto. Desde que llega alguien, todo te lo suben. Si es un papeleo que hay que hacer, te le ponen la vida en la China y se pagan impuestos hasta por una cortada de ojo. No hay manera. Piénselo bien antes de irse. Yo prefiero Argentina o prefiero Costa Rica en una retirada. O al final Puerto Rico, que terminará levantándose Puerto Rico. Quieran o no los enemigos de Puerto Rico, la isla se va a levantar. Tiene todas las condiciones para levantarse y ser un monstruo turístico en los años por venir. Bien, final del día, final de la jornada, final de El Mundo al Instante. Buenos días, David. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Bolívar. Buenos días, el Caribe y América. Será hasta mañana. Gracias a todos. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad.
Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.